Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino, como todos los miércoles de 21 a 22, aquí por Ecomedios AM1220. También nos pueden seguir a través de ecomedios.com y, por supuesto, a través de la fanpage de paradeportes.com. En vivo el programa una vez más, ya en nuestro cuarto año y el primero aquí en Ecomedios. Ya se acerca diciembre, se acerca Navidad. La verdad, un año muy intenso, muy bueno para todo el equipo de Paradeportes. Aquí con el programa de radio, con el sitio web, con las redes sociales, con la Fundación para Deportes, el equipo de fútbol. Bueno, fantástico. A toda la gente que tal vez no nos conoce, Para Deportes es el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado a todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico, todo el deporte para personas con discapacidad. Tenemos nuestro sitio web, paradeportes.com, con información de todas las disciplinas, absolutamente de todas las disciplinas, permanentemente ahí llenando y metiendo contenidos en nuestras redes sociales, que ahora las vamos a decir, con más de 120.000 seguidores orgánicos y, como siempre, todos los miércoles de 21 a 22, aquí por Ecomedios AM
1220. Estamos con Joaquín Finat, Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman, mi nombre Maxi Nobili, para acompañarlos hasta las 22 con mucha información. Así que vamos con la ronda de saludos, de presentación y arrancamos ya con Para Deportes Radio. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi, Nico, Damián, ¿todo bien? Bueno, preparados para una semana intensa, un fin de semana con mucha actividad, con la definición de uno de los torneos más importantes, si no el más importante de básquet adaptado de la Argentina. Así es, se viene la Superliga Argentina, la Superliga Copa Fundación para Deportes, y ahí vamos a estar el domingo para transmitir la final. Una final, ya vamos a contar, extendida, ¿no? Una final, un partido continuado se llama. Son dos partidos. Arranca el sábado, se juega un partido, cuatro cuartos, todo, y después el domingo continúa. O sea, un partido sería el primer tiempo y el segundo partido el segundo tiempo. De esta manera se evita hacer un tercer partido. Bueno, así que un partido continuado, estaremos ahí ya el domingo para la parte final, haciendo la transmisión y entregando las copas para el primer puesto y segundo puesto, también con la gente de En Casa, que va a entregar las copas al mejor jugador y al goleador del torneo. Así que va a haber muchos premios, sí, para todos los deportistas. Saludo a Nico Carrizo. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi, y a todos los que están escuchando a través de las distintas plataformas que tenemos aquí en Para Deportes Radio. Empezando por @paradeportesok, que es nuestra cuenta de Twitter. Bien. Ya estamos online, en vivo, transmitiendo a través de Facebook, que es paradeportes.com. @paradeportes, donde estamos volcando las mejores fotos de lo que fue la premiación del lunes. Ya vas a estar contando bien de qué se Así trata. Es. Y las redes de la radio, ecomedios.com, la web, AM1220, por supuesto, y Ecolive, ahí que está Gerardo poniéndonos al aire. Fantástico. Y Gerardo Subirana. Y a Damián Schneiderman. Dami, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va, Maxi? Muchachos, ¿todo tranquilo? Bien, muy bien, con una semana muy especial para deportes, ya contará, ya adelantó Nico, y también lo que se viene el fin de semana muy intenso, con mucha actividad. Así es, el lunes nos dieron un premio muy importante a la Fundación para Deportes, para que yo, como lo contábamos recién, aparte de para deportes como medio de comunicación, nosotros tenemos una fundación, la Fundación para Deportes, quien es la gran organizadora de todo el trabajo que venimos haciendo, y a la Fundación para Deportes, que se encarga de todo el trabajo comunicacional y también del desarrollo del deporte adaptado. Como saben, tenemos un equipo de fútbol 5 para ciego, se llama Fundación para Deportes Cañuela. Bueno, y por el trabajo que venimos realizando, distinciones RSC, distinciones de responsabilidad social comunicativa, a cargo de Guillermo Petruccelli, periodista, reconocido periodista, que ya hace 16 años entrega estos premios dedicados a todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria. Hubo premios para empresas, para ONGs, para fundaciones. Bueno, también los amigos de Tenis para Ciegos, a Eduardo Rafeto, le mandamos un fuerte abrazo. Y a todo el equipo, eran un montón, que fueron allí al Bellas Artes, al Auditorio de Bellas Artes, enfrente de la Facultad de Derecho, el lunes pasado, bueno, hace dos días. Así que un saludo grande a Guillermo Petruccelli. Saludamos también entonces a Eduardo Rafeto y a toda la Asociación Argentina de Tenis para Ciegos por este premio que también ellos ganaron. Y bueno, estábamos muy contentos. Estuvimos con Carlos Lugano, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo y compañero Carlos Lugano, ahí con Diego Serega, también capitán del equipo de fútbol 5 para ciegos, y todo el equipo de Paradeportes con Joaquín, Damián y Nicolás allí presentes, también con Diego Luchini, que hizo un muy buen video. Así que estuvimos todos ahí para recibir esta distinción por el trabajo que venimos desarrollando a través de la Fundación para Deportes y de Para Deportes con todos nuestros medios y redes sociales. Así que un encendido discurso, ¿eh? Un encendido discurso, ¿eh? Un discurso emotivo, encendido, tratando de explicar de qué se trata. Y bueno, ahí la emoción siempre me termina ganando un poquito. Hacen apuestas ya aquí en el equipo de Para Deportes, si me quiebro o no me quiebro. Bueno, como siempre me termino quebrando ahí con Diego Serega, estuvimos allí presentes. Ahora seguramente vamos a hablar con Diego, que es el capitán del equipo de Para Deportes Cañuelas, del equipo de fútbol 5 para ciegos, también con una noticia muy importante que me parece que va a sacudir un poquitito el mundo del deporte adaptado. Así que ahora, en instantes, en un ratito, hablaremos con Diego Serega. Estuvimos el sábado, para toda la gente que le vamos contando, tenemos... Te interrumpo por lo del lunes. Sí, claro. ¿Qué repercusión estuvo ahí mismo en el lugar? ¿La gente sabía, conocía, no conocía, se enteró? ¿Cómo fue? Bueno, había distintos periodistas, otras ONG, fundaciones. La verdad que al momento de cuando hicieron... Silvia Fernández Barrio, una reconocida periodista, muy buena periodista, hizo alusión a la Fundación para Deportes. La verdad que hubo muchos aplausos, ¿sí? La sensación de que había un conocimiento de qué se trataba la Fundación, estaba instalado el nombre de alguna manera. Y bueno, y allí subimos al escenario con Carlos Lugano y con Diego Serega, capitán del equipo de fútbol 5 para ciegos que tenemos con Club Cañuelas. Bueno, él también, Diego, habló, hizo un discurso muy, muy bueno que nos llegó a todos.
Así que, bueno, la verdad que estuvo muy bien. Es un mimo, es un premio importante, un reconocimiento para todo el trabajo que venimos haciendo desde hace ya 5 años. Y la verdad que esto nos motiva, nos alienta y nos permite seguir adelante con mucha energía. En un año que se viene el 2020 con los Juegos Paralímpicos de Tokio, bueno, con muchas actividades. Este año hemos tenido mucha actividad más allá de nuestro sitio web, de las redes sociales, del equipo de fútbol. Durante todo el primer semestre, allí en Pilar desarrollamos la Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar, el torneo de básquet, torneo de rugby, torneo de paravóley. Bueno, hicimos los videos junto con Allianz Seguros de cómo se juega cada deporte adaptado. Así que hubo mucha e intensa actividad. La verdad que ha sido un muy buen año para todo el equipo de Paradeportes. Y ahora estamos en línea con uno de los protagonistas también del lunes, un protagonista permanente de lo que tiene que ver para deportes, que es Diego Cerega. Diego Cerega es el capitán del equipo de fútbol 5 para ciegos de la Fundación Paradeportes. Diego Cerega ha sido campeón del mundo con los Murciélagos, es un referente del deporte. Cuando hablamos del equipo de fútbol 5 para ciegos de los Murciélagos, mucho se habla de Silvio Velo, ¿no? La verdad, el máximo referente posiblemente por su calidad futbolística, pero también hay otros deportistas que han estado a lo largo de estos años trabajando y empujando para que el fútbol en particular y el deporte adaptado en general siga avanzando. Lucas Rodríguez, para nombrar algunos, sí que está en Córdoba, pero Diego Cerega ha sido un jugador importantísimo dentro de esa formación. Campeón del mundo en el 2002, campeón del mundo en el 2006, medallista paralímpico, medalla plateada en Atenas 2004, en Beijing 2008, también medallista en los Juegos Parapanamericanos de Río 2007 y campeón de la Copa América 2005 y multicampeón en Argentina con distintos equipos, como por ejemplo con Mendoza, ¿sí? Que ha sido su último equipo donde salió campeón, jugó en River Plate, y hace 3 años acompañando desde el minuto cero a este proyecto de la Fundación para Deportes. Bueno, es un líder. Un líder absoluto. El sábado nos tocó jugar por la Copa de Oro, competimos en la Liga Argentina de Fútbol 5 para Ciegos, nos tocó jugar un triangular contra los Búhos de Santa Fe y Municipalidad de Córdoba B, un triangular, se clasificaban 2, bueno, no tuvimos la posibilidad de clasificar, le ganamos a Municipalidad de Córdoba B 1-0, perdimos contra los Búhos de Santa Fe con 4 goles de Maximiliano Espinillo, que hizo un gran partido, Córdoba le ganó a Santa Fe y bueno, quedamos afuera de la ronda final, que se va a jugar el 21 y 22 de diciembre en el CENAR. Así que bueno, no tuvimos la chance de clasificar, pero hicimos un gran papel, tuvimos un gran partido contra Córdoba, y bueno, y Diego ahí estuvo presente y jugó unos minutos, sí, casi más de medio tiempo en el segundo partido, y Diego, luego de ese partido, anunció que se retiraba del fútbol después de casi 20 años. Así que queremos hablar con Diego porque charlar un poco sobre su historia y de alguna novedad que seguramente nos va a contar. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí te saludamos con Joaquín, Nicolás, Damián, aquí te saluda Maxi, ¿cómo estás? Max, ¿cómo andás? Joaco, Dami, Farín, Carri, ¿cómo andan todos por ahí? Aquí estamos, te escuchamos un poquito lejos. Bueno, queríamos charlar un poquito con vos. Sos como el referente de nuestro equipo, del equipo de Fútbol 5 para Ciegos de Fundación para Deportes. Hicimos un poco el background de toda tu historia. Bueno, Diego, contanos un poquitito qué pasó el sábado en tu último partido como jugador de Fútbol 5 para Ciegos. Bueno, fue el último partido, decidí que ya sea el último partido. Ya me había despedido hace un par de años de lo que es la selección, porque ya no me estaba dando el cuerpo para estar a ese nivel de elite que tenés que estar, me parece, para representar al país. Así que en un acto de sufrimiento dije que, bueno, que hacía un paso al costado. Y el sábado en Santa Fe, también después de muchos años de jugar al fútbol en la Liga Argentina, también ya estoy muy dolorido, me sufro mucho el tema de los golpes y eso, y decidí dar un paso al costado para, primero también para no sufrir, y después tampoco para tirar, entre comillas, tirar para atrás el equipo, porque me parece que hay otros jugadores también que pueden cumplir la función, esa función que yo cumplía dentro del equipo de Fundación para Deportes Cañuela. Así que bueno, Max, después de haber tenido una jornada espléndida, encontrándonos con muchísima gente, muchos afectos, los chicos de Córdoba y los chicos de los Búhos, justo yo te contaba el sábado que los conozco desde que tenían 10, 11 años la mayoría, ¿no? Hoy ya son hombres y bueno, ya son jugadores, están muy bien,
y bueno, y fue una jornada muy linda de encuentros y de encuentros también de emociones, porque decidí después del partido, decidí ya dar un paso al costado en lo que es el fútbol de ciego, ya no ser más jugador de fútbol de ciego. En tu larga trayectoria, hacíamos referencia a la selección, dos veces campeón del mundo, uno aquí en Buenos Aires, justamente ahí en el Senar, dos veces medallista paralímpico, medalla en juego para Panamericano, multicampeón, recordame cuántos equipos campeones en la Argentina. ¿Cuál fue los tres momentos más importantes de tu carrera? ¿Cuáles fueron? Mira, los equipos, te cuento un poquito, los equipos donde estuve fue Instituto Román Rosell, Club Atlético River Plate, Unión de Del Viso, Godoy Cruz de Mendoza, y Fundación para Deportes Cañuelas, fue todos los equipos donde, aparte de mucho rodaje de balón, muchas alegrías, muchas tristezas, también muchos amigos, ¿no? Fue una hermandad, se hizo con todos los compañeros, que también haber estado en la selección, haber estado con muchos técnicos de fútbol y eso, también lo que me sirvió fue para tener experiencia de muchas personas y tener muy buen vínculo con todos, ¿no? Conozco a muchísima gente del ambiente, la verdad que siempre se me trató muy bien en el ambiente, en todos los equipos que estuve, en la selección, con todos los entrenadores, con todos los cuerpos técnicos, la verdad que siempre la pasé muy bien. Y bueno, a veces se gana, a veces se pierde, y bueno, y la función adentro de cada uno de los equipos fue distinta, ¿no? En algunos momentos se cortó la comunicación con Diego Cerea, así que ahora vamos a retomar. Con Diego estábamos ahí, nos estaba contando un poquito. No me acordaba su paso por River. Sí, campeón con River. No me acordaba. Fue campeón con Del Viso, campeón con River, sí, campeón con Godoy Cruz. Menos con nosotros, pero con nosotros vamos a contar, hizo goles. Él siempre jugó de defensor, prácticamente no pasaba mitad de campo, pero con Paradeportes hizo tres goles ya, sí, con la Fundación Paradeportes, y uno al servicio a Boca, en Cañuelas, en un partido tremendo, tal vez el partido más importante de la historia de nuestro equipo. 4-3 en Cañuelas, perdíamos 1-0, nos pusimos 4-3, 4-1, 4-3 se puso Boca, casi nos empatan sobre la hora, y bueno, la verdad que tal vez ha sido el triunfo más importante de nuestra historia. Hemos tenido empates también con River, pero tal vez ese partido contra Boca, que fue televisado por streaming en su momento, haya sido tal vez el más importante, porque había un montón de gente allá en el Polideportivo de Cañuelas siguiendo ese partido. Aparte de ser un excelente jugador, sí, un jugador muy táctico, un tipo muy divertido dentro de la cancha, que capaz que marca a un rival y le hace un chiste mientras lo marca. Sí. Es muy jodón dentro de la cancha, le pone una chispa diferente a lo que es el fútbol para ciegos. Sí, un duro ahí de dentro de la cancha, y la verdad que ahí estamos, hemos retomado la charla. Bueno, Diego, estábamos haciendo un poquito de referencia. Decía Joaquín que no se acordaba que habías estado en River. En River saliste campeón. En River sí, salimos campeones. En esa época había zona A y zona B. Como entramos como un equipo nuevo, entramos en la B y ascendimos el primer año. Y bueno, y después ya en la A también salimos campeones, enfrentándonos también siempre contra compañeros de selección y contra un montón de cuerpos técnicos también conocidos. Y siempre, bueno, jugando para los equipos que me tocó jugar de la mejor manera, ¿no? Y con Fundación para Deportes, entregando lo mejor hasta lo último, ¿no? Así es, con Fundación para Deportes no saliste campeón, pero hiciste varios goles, tres goles por lo menos. Sí, yo que fui el equipo en el que más goles hice, porque nunca había hecho goles. Entonces, bueno, también era necesario sumar un poco a la delantera, en otros equipos, en otras funciones no era necesario, en este equipo fue necesario sumarse en algunas ocasiones al ataque y bueno, tratar de hacer goles para sumar puntos. Y bueno, y eso fue lo que tratamos de hacer, ¿no? Recordamos acá con Joaquín un gol contra Boca, el partido 4-3. Sí, pues, el primer gol que hice en la Liga Argentina contra el Club Atlético Boca Juniors, me acuerdo que fue en Cañuelas, sí. El partido estaba re chido, íbamos perdiendo 1-0, y bueno, y lo empaté, encontré una pelota en el medio del área, en un rebote, un tiro libre de Claudio Monzón, y hice el gol, un arquerazo, me acuerdo, Elías se llamaba, un arquerazo el de Boca, que era el primer año de debut de él,
Y bueno, y después de ese partido, creo que terminamos ganándolo 4-3 al final. Así es, haya sido el partido más importante de la historia de nuestro equipo, ganándole nada menos que a Boca 4-3 con Silvio Velo en cancha. Así con Silvio que saca disparos de cualquier lado con esa pateadita corta que tiene, que te la manda a borrar enseguida. Así es. Así que sí, fue un partido muy, muy, muy lindo. Estamos hablando con Diego Serega, capitán del equipo de Fundación para Deporte Española, del equipo de fútbol 5 para ciegos, exjugador de los Murciélagos, multicampeón con la selección argentina, que en el sábado jugó su último partido para la Fundación para Deportes contra los Búhos y allí se retiró. Ahora bien, vamos a contar un poquito las novedades también. Esta es una parte de la información, ¿sí? Nosotros venimos trabajando con la Fundación para Deportes y el equipo de fútbol, ¿sí? Me ha tocado este año ser el entrenador del equipo. El primer año lo tuvimos a Gonzalo Vilariño, que ha sido campeón del mundo con los Murciélagos, un entrenador de muchísimo prestigio. Después tuvimos a Dani, ¿sí? Como entrenador el año pasado, y este año me tocó la suerte de vivir la experiencia de dirigir al equipo. Pero bueno, Diego se retiró el sábado, anunció el retiro. Este año estuvo bastante tiempo, bueno, le tocó estar más en el banco, pero cada vez que él estaba en el banco, le pedí a Diego que se quedara conmigo cerquita. Entonces, bueno, Diego, vamos a analizar juntos el partido, a ver cómo estábamos jugando, qué cambios podíamos llegar a hacer. Así que era como un técnico también ahí en el banco de suplentes. Entonces, a partir de estas situaciones, de lo vivido, de la experiencia que él tiene, de la llegada que tiene a los jugadores, a sus colegas, a sus compañeros, ¿no? Por el respeto que tiene y que le tienen los rivales, los dirigentes, los árbitros. Bueno, una propuesta para Diego, una propuesta que hoy hablé con Travaglino, ¿sí? Con Mariano Travaglino, que es el árbitro número uno del mundo, ¿sí? Argentino, sí. Es el más importante, maneja todos los árbitros de IPSA, que es la FIFA la FIFA de fútbol 5 para ciegos, y le pregunté si existía y conocía algún entrenador ciego de fútbol 5 para ciegos, y me dijo que no. Bueno, el asunto es que Diego Serega, a partir de este momento y ya a partir del año que viene, va a ser, salvo que vos digas lo contrario, el entrenador, ¿sí? Para Deportes Cañuelas. O sea, Diego Serega se va a transformar en la primera persona ciega del mundo, no de la Argentina, la primera persona ciega del mundo en dirigir un equipo de fútbol. En este caso, un equipo de fútbol 5 para ciegos. Así que, Diego, estamos muy contentos de que hayas aceptado esta propuesta. No aceptó todavía. ¿Aceptás, no? Sí. Sí, acepto, parece un casamiento. Muy bien. En este momento, bueno, estamos renovando votos con Diego. Primero aceptó jugar, aceptó acá, ser el capitán. Acá hay lágrimas, por lo que nos están escuchando por radio, acá hay lágrimas. Así que ahí, y ahora está aceptando en esta renovación de votos. Diego Serega, yo creo que esta noticia va a tener un alto impacto. Pero un alto impacto importante, ¿sí? En el mundo del deporte paralímpico, a nivel mundial, a nivel medios, porque Diego no es que por el solo hecho de ser una persona ciega y listo, no. Diego sabe de fútbol, tiene experiencia, conoce, y la verdad que tiene una capacidad impresionante porque te dice, fulano está solo, le queda uno, así, ¿cómo hace? ¿Sí? ¿Cómo hace? O sea, aunque parezca un chiste, ve muy bien, siendo ciego, ve muy bien los partidos. Así es, así que bueno, Diego, ¿qué te parece esta experiencia siendo ahora la primera persona ciega del mundo en dirigir un equipo de fútbol? Mirá, es algo, la verdad que es algo nuevo, va a ser algo muy nuevo para mí, es algo novedoso, se viene una etapa nueva, seguramente de crecimiento individual y grupal, ¿no? Para el equipo, ojalá que así sea. Tengo la idea de marcarme, de hacer el curso para ser verdaderamente completito un director técnico. He aprendido mucho de todos los técnicos que tuve desde que arranqué el fútbol de ciego. He aprendido muchísimo de todos los compañeros que tuve y he crecido con muchos de los compañeros con los que he salido campeón y con los que no he salido campeones. He crecido a la par de todos. Yo creo que soy como un retazo de todos, un pedacito de cada uno, y sumado a mi impronta, ¿no? A mis características
yo creo que va a ser muy lindo la experiencia. Voy a dejar como siempre. La otra vuelta le contaba a mi mujer que me duele mucho el cuerpo cuando juego, le digo. Y me dice, jugá despacio, no puedo. Bajó un cambio, no puedo, les digo. No puedo porque tengo una forma de ser, una forma de jugar que no se me permite. Soy como el sistema de las computadoras, soy binario, o cero o uno. Tengo una marcha o no tengo. Entonces, por eso el tema de dejar el fútbol y bueno, y esta propuesta que se me está abriendo del lado de la fundación. La verdad que es buena, es novedosa también, al no haber antecedentes. Es novedosa y bueno, y la voy a encarar con todas las ganas y con todo el amor y pasión que siempre le he puesto a todo lo que he hecho en la vida, ¿no? Así que bueno, desde ya de agradecerle a vos, Maxi, a toda la gente de la fundación, a Juaco, a Nico, que siempre también nos acompañaron y siempre nos alentaron con este proyecto, ¿no? Así, bueno, la verdad que nos pone muy contentos. Creemos que, bueno, es un paso adelante en este proyecto integral de Paradeportes, de la Fundación Paradeportes, de Paradeportes como medio de comunicación, de que vos seas la cabeza ahora del cuerpo técnico, te estaré acompañando, ¿sí? Ahí para todo lo que haga falta. Pero bueno, que vos tengas la responsabilidad de dirigir al equipo con tu conocimiento, con toda tu sabiduría. Vas a ser un ordenador adentro y afuera. Y bueno, ojalá esto tenga un alto impacto también. No sé si a poquito se filtró la información, tuviste algún llamado o algo por el estilo. Pero bueno, seguramente a partir de hoy, a partir de mañana, serán muchos los que te llamen. Y también me parece que esto puede llegar a animar a otros, ¿verdad? O sea, la posibilidad de que, bueno, vos seguís rompiendo barreras, pateando puertas, y que sean otras personas sigas también las que se animen a dirigir un equipo de fútbol y que otros también le den la posibilidad a las personas ciegas de dirigir un equipo. El día lunes, en la entrega de premios, ahí en el evento con Guillermo, estaban los chicos de tenis ciegos. Y cuando se dio la noticia, lo comentaste vos, sí, fueron los que más aplaudieron los chicos. Yo creo que habrá sido por un tema de afinidad. Ojalá que esto sirva para que los chicos ciegos también se animen a hacer otras alternativas, ¿no? Que el fútbol es de ciego, es evidente. Entonces, tenemos que estar un poquito más involucrados también en esto. Puede salir bien, puede salir mal, pero el tema es que salga y que las cosas se hagan, ¿no? De a poquito, me parece que los chicos, la gente ciega, en un momento nos animamos a ser jugadores, cuando tal vez era el momento de empezar a ser técnicos también. Necesitamos que nos ayuden, obvio que siempre necesitamos asistencia. Vamos a tener asistentes, seguramente, porque al no ver necesito, me pueden escapar mucha data, mucha información, pero bueno, como siempre en la vida le encontró la vuelta un montón de cosas, creo que a esto también se la voy a encontrar. Y bueno, y que estaría muy bueno que otros chicos, otros colegas, chicos y chicas, ¿no? Porque hoy el fútbol no tiene distinción de sexo, de características, de nada. Hoy todos juegan al fútbol. El fútbol es tan lindo que le pueden jugar a hombres, mujeres, ciegos, todos lo pueden jugar. Entonces, bueno, que se animen a hacer el curso de técnico, curso de lo que sea. En mi interés, estoy terminando también los estudios secundarios, que cuando quedé ciego estaba por terminar secundaria y después no pude, lo estoy terminando ahora. Mi intención también es hacer el profesorado de educación física ahora. Bien, así que bueno, vamos a ver qué pasa más adelante, qué depara el destino, y como siempre tratar de ponerle el pecho a las balas y siempre para adelante, siempre para adelante con el bajoncito o sin él, siempre para adelante, Max. Acá lo importante también que Diego, a partir de esta propuesta y de esta idea, bueno, surge la posibilidad de decir, bueno, no solamente dirigirlo por el conocimiento que él tiene, sino profesionalizarlo de una manera y bueno, y hacer el curso de técnico, ¿no? Hacer el curso de técnico de manera formal y tener todavía aún más herramientas vinculadas a lo que es la dirección técnica. Joaquín, te va a hacer una consulta. Diego, dos consultas. La primera, si vas a ser un técnico que querés ganar a cualquier precio. Y la segunda es, vos sos un gran arenguero. ¿Qué vas a decir en tu primera arenga como entrenador? Si ya la vas maquinando, vos que sos bastante líder, un hombre que, digamos, que impulsa esas palabras de aliento ante los partidos, bueno, ¿cuáles van a ser tus primeras palabras con el plantel de para Deportes Cañones? Ya, yo siempre que entré a la cancha,
tengo un montón de características buenas y otras malas, pero nunca fui inescrupuloso. Esto de ganar bajo cualquier circunstancia no, nunca me gustó. Siempre creo que tuvimos un fair play, un juego limpio con los equipos donde participé. Cuando por ahí algunos se enojaban, se ponían a pegarle a los contrincantes, a los rivales, ¿no? No son enemigos, son rivales. Yo les decía que no, que vamos a ganar con fútbol, no, no me gusta que te pongan mezquino los equipos, no, no me gusta este tipo de fútbol. Es efectivo, sirve, pero a mí me gusta otro tipo de fútbol, tal vez. Hay que ganar dejando lo mejor de uno, ¿no? De cabeza y de cuerpo. Las mañas las dejamos para acá. Eso es lo que yo siempre pienso. Y después nada, encontrar un equipo donde seamos como, no seamos Pac-Man, escondernos entre nosotros, sino que seamos Tetris, cada uno poner su piecita de distintas formas, colores y movimientos, y hacer el bloque sólido sin grietas, ¿no? Eso me parece que tiene que ser el primer mensaje franco, sensato y sincero que hay que dejarle a los compañeros. Y después, bueno, cada jugador tendrá su característica y no somos robots, somos personas. Entonces que cada uno ponga de sí lo mejor en la cancha para que el proyecto y las ganas de ganar sean totales, ¿no? En el fútbol se gana, se empata y se pierde. Entonces, más de esas tres cosas, peor que esas tres cosas, no nos puede pasar nada más. Local, empate, visitante, la historia, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, saber las posibilidades que tenemos, las alternativas que hay, y bueno, y jugar, y pues, sobre todas las cosas, divertirse. Y al fin y al cabo, el fútbol no deja de ser un juego. No deja de ser un juego donde gente adulta nos permitimos jugar. A veces nos da vergüenza jugar de grande. De verdad que el fútbol, andar en bicicleta y un montón de actividades más terminan siendo lindas para un regocijo para el alma también, ¿no? Eso es básicamente, me parece, el tema de ser técnico. Me gustaría encararlo por ese lado, ¿no? Bien, estamos hablando con Diego Serega. Bueno, y este anuncio oficial y ya formal, Diego Serega, entrenador del equipo de fútbol 5 para ciegos de la Fundación para Deportes, ya a partir de la temporada 2020, y transformándose de esta manera en la primera persona ciega del mundo en dirigir un equipo de fútbol, ¿sí? En este caso un equipo de fútbol 5 para ciegos. Así que es una noticia, repito, que me parece que va a tener un alto impacto, ¿sí?, en el mundo del deporte paralímpico, que va a tener un alto impacto en el resto de los países que se dedican al fútbol 5 para ciegos. Sí, me parece que tanto IPSA como todas páginas web, redes sociales, todo el movimiento del fútbol 5 para ciegos es una gran noticia y me parece que va a ser foco en lo que está ocurriendo. Así que vas a prepararte con el teléfono, porque dentro de muy poquito vas a empezar a recibir muchas llamadas, muchas notas. Y bueno, y está muy bueno también que vos, como un embajador de la Fundación para Deportes, a partir de esta posibilidad, de este nuevo desafío, también seas un vocero de todo lo que venimos haciendo desde la Fundación para Deportes de hace 3 años con el equipo de fútbol, y ahora esta vuelta de tuerca, donde bueno, vos hemos dado la posibilidad y te hemos ofrecido y has aceptado con gusto, y me pone muy contento como presidente de la Fundación que hayas aceptado este reto tan importante, del cual no tengo ninguna duda, ¿sí?, más allá, como bien decías, de un resultado futbolístico que va a tener un alto impacto, que va a llamar mucho la atención. Bueno, ese llamado de atención también va a permitir abrir nuevas puertas. Así que, Diego, te mandamos un fuerte abrazo, saludo a tu mujer, a tu hija, y bueno, gracias por... Felicitaciones. Gracias por ser parte de la Fundación para Deportes, y bueno, para adelante, como siempre, en tu nueva función de entrenador del equipo de fútbol 5 para ciegos, Fundación para Deportes. Bueno, muchísimas gracias ahí a la mesa, a Dami, a Juaco, al Carri, a vos, Maxi, y bueno, y nada, felicitar también por la distinción recibida el día lunes a la Fundación y al Proyecto Solidario, porque atrás de todo esto hay más que amor y solidaridad, Maxi. Así es, así es. Se sabe, se ve, y bueno, y la gente que está abierta de corazón y de mente lo puede entender. Así es. Muchísimas gracias. Diego, un beso grande, muchas gracias. Pasó Diego Serega. Diego Serega, como decíamos,
jugador de Fútbol 5 para Cios, que se retiró el sábado, jugó su último partido para la Fundación para Deportes Cañuelas, y hacemos el anuncio hoy de que será el técnico del equipo, con este dato importante, ¿no? Dato, una apertura muy grande, sumamente inclusivo, donde Diego Serega, que quedó ciego alrededor de los 20 años, va a ser la primera persona ciega del mundo en dirigir un equipo de fútbol, y que además va, una vez que termina el colegio secundario, como bien decía él, antes de quedar ciego estaba terminando el colegio, después no lo pudo terminar, ahora está haciendo sus estudios secundarios, está finalizando la carrera, luego va a seguir de manera formal la carrera de director técnico de fútbol, que también eso va a tener una gran repercusión, ¿sí? Eso va a impactar muchísimo en el mundo del fútbol. Así que, bueno, la noticia que queríamos dar, 21:37, prácticamente se nos llevó todo el programa esta noticia, pero creemos que es muy importante, ¿no? Así que arranca una nueva era en lo que tiene que ver con Paradeportes. Vamos a ver cómo será la presentación el año que viene. Imagino la prensa ahí, imagino... Bueno, veremos cómo lo... ¿No? Pero todo va a tener el año que viene y este año, así que veremos cómo sucede, pero sin lugar a dudas va a tener un rebote importante y Diego va a poder mostrar todas sus condiciones futbolísticas, no por el hecho de ser una persona ciega, sino todo su conocimiento futbolístico, deportivo, toda su experiencia, todo lo que ganó, bueno, demostrando que él también lo pudo hacer. ¿Va a ser dupla técnica? Va a ser una dupla técnica. Okay. Vamos a acompañarlo, pero la prioridad la tiene él, así que vamos a estar acompañando junto con Ezequiel Bernal también, ¿sí? Que trabaja con nosotros, así que entre todos estaremos colaborando con Diego. 21:38, estamos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusive para el Paralímpico Argentino. Charlamos hace un ratito con Diego Serega, el nuevo entrenador de Fútbol 5 para ciegos, la primera persona del mundo ciega en dirigir un equipo de fútbol. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. El suizo, su majestad, su eminencia, el mejor de todos los tiempos, Roger Federer, fue contundente y dijo que está feliz en las canchas y que no piensa en el retiro, ¿eh? Pero como gran jugador que es dentro de cada pista, también está demostrando su gran cintura para jugar en las oficinas. Te cuento esto porque Federer se puso a la pilcha de empresario y en este receso tenístico, en este momento de vacaciones, se dedicó a invertir una linda moneda en la marca de calzados On, una marca de calzado suizo que es muy pero muy grosa en Europa. El hecho es que el tipo invirtió plata, va a ser el embajador de la marca, va a prestar su imagen, pero también va a estar muy pero muy presente en el desarrollo de productos para diferentes deportes. El suizo se mostró muy contento con esta movida y bueno, es una nueva faceta de Roger Federer, que ya demostró ser un crack en las canchas, demostró ser un gran manager deportivo contratando figuras y ahora está demostrando ser un gran empresario. Los productos con la impronta de Roger Federer van a estar saliendo a la venta a partir de 2020 y no te sorprendas si empiezan a circular por el país. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar.
Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Seguimos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusive y paralímpico argentino. Nos pueden seguir a través de la fanpage de paradeportes.com, que ya tiene más de 110.000 seguidores. Estamos por ecomedios.com, aquí en AM1220, hasta las 10 de la noche en Paradeportes Radio, el único programa dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. Agradecimientos, dijimos, a Carlos Lugano, nuestro amigo Carlos Lugano, a Mariano Morazzani de GoGol, a En Casa, la gente de En Casa, Facundo y Felicitas Adaro. También a Mauro Labusta de Chevalier, que nos dio la posibilidad de tener algunos pasajes para poder viajar a Santa Fe. Así que a toda la gente de GoGol, de En Casa, de Chevalier y de Banco Ciudad, también un fuerte agradecimiento. Y por supuesto, de nuevo, a Guillermo Petruccelli por la distinción que nos dio el lunes, la distinción RSC, como una de las mejores fundaciones de la República Argentina. Tenemos saludos, Nico Carrizo, mensajes. Como siempre, mucha gente siguiéndonos. Rick Criado manda saludos desde San Juan. Saludo a Rick. Un abonado, también manda saludos a Carlos Lugano, que bueno, estuvo con nosotros el lunes. Claro, Carlos. Buen programa, chicos, dice Mariano Carnero. Charlie Quinteros manda saludos a todos. Saludos, Charlie. A Damián, bueno, mandó saludos personalizados. A Maxi, Joaquín, Nico y a Damián, que le conocí este año en los Juegos Evita. Así que un saludo de enviar a Charlie, también se tomó el trabajo de saludar a los cuatro. ¿Quién? Charlie Quinteros. Bianca Fischer manda aplausos ahí también siguiendo la transmisión. Y bueno, mucha gente más que nos está siguiendo y comentó mucho también la publicación de los premios, sí. Dejando muchas felicitaciones. Y demás. Muchas gracias a toda la gente ahí, la verdad que estuvo todo muy bien. Bueno, tenemos, antes de ir a la próxima nota, información. El domingo básquet, uno de los deportes más importantes que tiene la República Argentina, el básquet adaptado. La Superliga, la final, campeón argentino, en Luis Guillón, Silsa Buenos Aires contra Zika. 12 del mediodía... Transmisión de Paradeportes. Y ahí Paradeportes va a entregar la Copa Fundación Paradeportes, así que estaremos allí haciendo la transmisión con Damián y con Joaquín y con Nico también. Estaremos todos haciendo la transmisión de la final extendida, continuada. Dijimos, arranca el sábado un partido y continúa el domingo, así que bueno, el domingo al mediodía estaremos allí haciendo la transmisión y después participando de la entrega de premios. Contanos un poquito más, Joaco. Nada, que es la final, los dos equipos que mejor jugaron. Sí. Silsa de Buenos Aires llega de ganar el clásico contra Silsa de Santa Fe. Claro. Zika de Córdoba le ganó a Quirigal de Santa Cruz. Los dos ganaron con lo justo, pero ganaron los dos partidos. Y vamos a ver en Zika, por ejemplo, a Mariana Pérez, jugadora de la selección argentina, sí, en Las Lobas, que estuvo en Italia el año pasado y que juega ahí. Va a haber varios jugadores que estuvieron en Lima. En fin, va a ser una final interesante. Bien, y Silsa Buenos Aires, que ganó la primera edición de la Copa Fundación para Deportes Inclusión Pilar el 23 de febrero. Silsa Buenos Aires ganó ese torneo. No, esto es de la modalidad, ¿no? La nueva. Muy particular. Que se va a jugar sábado. Y ya dijimos que no nos gusta. Yo dije que sí, ¿eh? En vez de hacer tres partidos, para posibilidad de un tercer partido. Pero las semifinales se jugaron dos partidos y fue por diferencia de gol. Pero esta me parece que te permite hasta el final. Es distinto. ¿Tiene alguna explicación oficial la búsqueda? Sí, sí, que no había, al no ser un tercer partido, entonces claro, lo que hace es un partido extendido. Hay que ver cómo sale. No le gusta, Joaquín, no le gusta, bueno, no le va a gustar. No digo que me encanta, pero digo, no me parece que esté malo.
Así que bueno, es algo distinto. Tenemos tenis también. Sí. Nico, pues Gustavo Fernández jugó el Master. Sí, se terminó la temporada oficialmente. Sí. Más allá de que ahora arranque una pretemporada para todos, torneos difícilmente haya para alguno. Se terminó con el Master, por supuesto, de tenis adaptado en Orlando, Florida, en Estados Unidos, con Gustavo participando en individuales y en dobles junto a Agustín Ledesma. Le fue muy bien a Gustavo en el arranque de la semana. Tuvo un round robin, una zona de grupos todos contra todos en la que ganó los tres partidos. Y bueno, parecía que era uno de los candidatos, pero en semifinales perdió contra el belga Gerard, que llegaba como top 6 y terminó ganando el torneo. Le ganó después al británico Hewitt en la final. Y bueno, Gustavo terminó en el cuarto lugar porque no se presentó al partido por el tercer puesto contra Cunieda. Cierra así un año en el que quizás en este tramo final no se le dieron tantos títulos, pero no hay que olvidarnos que jugó los primeros tres Grand Slam y ganó los tres. Y bueno, después fue medalla dorada en Lima, tanto en singles como en dobles. Así que creo que es el mejor año de la carrera de Gustavo. Absolutamente. Va a estar totalmente de acuerdo él, que es medio autoexigente, pero que está a la vista que, bueno, logró resultados que quizás ni había pensado a principio de año. Sí, nosotros hicimos mención la otra vez que el COPAR, el Comité Paralímpico Argentino, sí, le hizo un pedido formal al círculo, a la escuela del círculo, al círculo de periodistas deportivos, que son los que entregan el premio Olimpia, para que Gustavo Fernández participe, no en la terna de deporte paralímpico, sino que esté dentro de la terna del tenis, ¿sí? Compitiendo, sí, con otros tenistas convencionales. No hay respuesta todavía, ¿sí? O por lo menos no se ha conocido una respuesta oficial. Se hizo ese pedido. Hace 10 años no había ni siquiera una terna del deporte paralímpico. Entró la terna del deporte paralímpico. Hace 2 años Gustavo ganó y estuvo... Sí. Parecía que podía llegar a ganar El año de Piñatelo. El Olimpia de Oro, exactamente, el año de Piñatelo, que justamente se hizo en Pilar también la ceremonia. Pero después Gustavo estaba medio enojado con el círculo, no quiso participar más de esas ternas, un poco por esta situación. Quiero que me pongan, si me ponen, dentro de la terna de tenis. Bueno, de hecho, hace unas horas se entregó el Cóndor en Córdoba y le dieron el de oro, bueno, nuevamente, que ahí premia a todos los deportistas de Córdoba, claro, digamos. Bueno, él fue nuevamente ganador, ya había ganado en 2017. ¿Y él participó en deporte adaptado o en tenis? No. Y, o sea, ganó su categoría, pero también ganó la general. El de oro fue el gran destacado de la noche. ¿Pero él estuvo en tenis, estuvo en tenis, o en deporte adaptado? Tenemos que averiguar, pero entiendo que hay otra apertura en Córdoba. Bueno, él igual es un representante muy importante de Córdoba, ¿no? Sí. Así que bueno, veremos qué ocurre. La información del tenis, la información del básquet. Recordamos, este domingo a las 12 del mediodía, la segunda parte del partido continuado, Silsa, Buenos Aires contra Sica, con transmisión de Paradeportes, ¿sí? Porque va a ser la Superliga Argentina Copa Fundación Paradeportes. Así allí haremos la entrega de los premios. Así que va a estar más que interesante. Dami, ¿qué info tenemos? Tenemos un poquito de surf adaptado pensando en el Mundial de California que se viene en marzo, que todavía es información, la información es que hay reuniones de dirigentes de la ASA pensando en cómo planificar de acá a marzo. Bien. La idea es... No falta tanto tampoco. No falta tanto, la idea es explotar el verano, digamos. Bien. Explotar la temporada. Recordemos que la idea de la Asociación Argentina de Surf es sumar cada vez más deportistas que se puedan sumar. Por ende, la idea de hacer 3 fechas del torneo nacional, que se juega en Mar del Plata, casi siempre en Playa Grande, donde se jugó el campeonato sudamericano, en las 3 fechas, cada una con capacitaciones y buscando llamar a más gente para que se sume de acá a marzo. Bien, bien, perfecto. 21:50, estamos aquí en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino. Allí estamos ahí con Nico Carrizo también, que está charlando con Gustavo, con Gerardo Subirana, con Damián Schneiderman, Joaquín Finat. Bien, y vamos a ir a la segunda nota de esta noche con una deportista muy importante que ha tenido muy buenos resultados este fin de semana en la Copa Tango de tenis de mesa adaptado, ¿sí? También participó en los Juegos Parapanamericanos de Lima, que tal vez una de las mejores fotos que de toda la cobertura de Lima haya sido la de Constanza después de un partido impresionante que ganó allá. Así que muy, muy, muy bueno. Constanza participó el fin de semana de la Copa Tango, donde participó en 14 países en el CENAR. Argentina se llevó 13 medallas, 3 doradas, 6 plateadas, 4 de bronce. Y Constanza Garrone
ganó, fue medalla plateada en la clase 2-5 individuales, y tercera salió medalla de bronce con Naila Cuel, que fue la, Naila fue la primera medallista en los Juegos de Lima, ¿sí? En la categoría unificada 2-5. Bueno, queremos hablar con Constanza, que aparte es una seguidora fiel de Paradeportes, siempre ahí siguiendo el Instagram, las redes sociales, así que bueno, queremos charlar con Constanza, que nos cuente un poquito cómo fue su actuación y la del equipo argentino. Constanza, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Paradeportes Radio. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por la nota. No, por favor, bueno, siempre queremos charlar con vos, sabemos que sos una seguidora fiel de Paradeportes, así que bueno, que nos cuentes un poquitito cómo fue el fin de semana, ya está toda la información publicada, por supuesto, en la web de Paradeportes, en las redes. Bueno, contanos cómo fue el fin de semana ahí en el CENAR con tanta gente, tantos países, tantos deportistas. Bueno, siempre es emocionante, digamos, participar en un torneo internacional representando a la Argentina, y mucho más cuando es en casa, porque bueno, también tenemos la oportunidad de estar con nuestras familias de hinchada y nuestros amigos alentándonos, cosa que a mí siempre me encanta sentir el apoyo. Y además, siendo un año preolímpico y donde todos buscan la clasificación en el ranking, fue la verdad bastante bastante conmovedora la participación de muchos países, y siempre con muy buen nivel, cosa que para nosotros nos sirve muchísimo también para medirnos, no solo a nosotros, que estamos por ahí más cerca de la clasificación, sino también de todos aquellos deportistas que recién se están empezando a iniciar en esta etapa de los torneos, como son los chicos del interior y demás, cosa que es muy positiva. Y nada, en lo personal, fue una buena, tuve unos buenos resultados, más allá de bueno, los puntos y demás que estamos buscando para la clasificación. Pude ganarle una clase 3 cubana muy buena, cosa que me llena de mucha satisfacción, porque no es fácil ganarle a alguien que tiene mayor ventaja física, y una persona con mucha experiencia dentro del deporte, así que me vi muy bien ahí. Después en la final la perdí contra Brasil, contra Isabero, pero muy ajustada y haciéndole buenos puntos, cosa que también me dejó muy contenta. Así que todo esto, digamos, como preparación para seguir sumando, ¿no? Estamos hablando con Constanza Garrone, deportista argentina, jugadora de tenis de mesa adaptado, clase 2. Hablabas de los buenos resultados y los puntos para la clasificación para Tokio. ¿Cuántos puntos están faltando? ¿O cómo continúa todo el trayecto para lograr la clasificación para Tokio? Mira, no podría decirte una cierta cantidad de puntos en específico, porque esto va a variar muchísimo de acá a abril, o más o menos abril, por la clasificación, ¿no? Además de todos los torneos que tenemos en el medio, y de también en función de las jugadoras que están en el pelotón, digamos, donde yo me encuentro, que suben y bajan dependiendo de los partidos que ganen o pierdan, ¿no? Más o menos, creo yo, me estaría faltando subir uno o dos puestos más en el ranking como para estar tranquila y poder ingresar a la clasificación, o también está como última instancia también la participación del preolímpico cerca del cierre de la clasificación, en donde, bueno, donde el que sale primero, digamos, también entra. Así que de acá a abril, mayo, por ahí, sin descanso. Bien. En Lima se dio la particularidad que la clasificación en individuales, aquellos que lograban la medalla dorada se clasificaban de manera directa para Tokio, y esto ocurrió con Gabriel Coppoli y con Mauro de Pérgola, así que Argentina ya al menos tiene dos jugadores clasificados para Tokio. En tu categoría, ¿cuántos son los que se clasifican por ranking? ¿Los primeros 8? Sí, más o menos. En realidad es relativo, porque de ahí vos tenés que sacar a los campeones regionales, y como en nuestro caso de las mujeres hay tan poco desarrollo a nivel mundial y a nivel panamericano también, se juntaron las categorías. Yo no jugué solo con las clases 2, sino también con las clases 3, por donde la que clasificaba era la que salía en primer puesto, y siendo se juntaban las categorías, nosotros es muy difícil acceder a ese puesto. Contanos un poquito,
siempre aquí en Para Deportes tratamos de ser lo más didácticos posibles. Ahora aquellos que están siguiendo ecomedios.com están viendo el video de cómo se juega el deporte adaptado, de la cual vos sos una de las protagonistas también, porque apareces en ese video explicativo, didáctico, que hicimos de todos los deportes que estuvieron en Lima, allí, bueno, con tu participación y la de otros compañeros. Bueno, contar a toda la gente que nos está escuchando cómo es el tenis de mesa adaptado, cómo se dividen las clasificaciones, así brevemente, quién mejor que vos para poder contarlo. Bueno, el tenis de mesa adaptado es un deporte comúnmente llamado ping-pong, para el lenguaje coloquial, donde consiste, bueno, en una mesa con una red de por medio, donde hay dos jugadores que intentan hacer el punto metiendo la bola del otro lado, y se hace dos saques cada uno, y el que llega primero a 11 o a diferencia de dos puntos, en el caso de 10-10, es el que gana el set y se juega a mejor de 5. Y en el caso del tenis de mesa adaptado, ¿cuál es? Sí. ¿Cómo, contémosle a la gente cómo son las clasificaciones, las clases? Hay 11 clases. ¿De la 1 a la 5? ¿Cuáles son las clases? ¿Quiénes juegan? Clases, el deporte adaptado se divide en clases para hacer el juego, digamos, más equitativo posible. Exacto. En cuanto a funcionalidad física. De la 1 a la 5 son personas en silla de ruedas. De la 10 personas de pie. Y la 11 son con discapacidad intelectual. Siempre el número va en aumento en función de la mayor funcionalidad. En mi caso, por ejemplo, al tener comprometido los 4 miembros, pero tener un buen tríceps, me ubica en la categoría 2. Perfecto, tenemos 11 categorías, de la 1 a la 5 para deportistas usuarios de silla de ruedas, de las 6 a la 10 que están de pie, y la 11 intelectual. Y como siempre decimos, a mayor grado de discapacidad, menor es el número de clasificación funcional. Pasa esto habitualmente en todos los deportes adaptados. Y bueno, vos estás en la clase 2, y vos recién decías que jugaste con una clase 3, o sea, jugaste con una deportiva que tiene una funcionalidad mayor. Claro, por lo menos en nuestro deporte es muy importante la categoría, porque una clase 3, por ejemplo, tiene manejo absoluto de los brazos, incluyendo la muñeca, y en nuestro deporte la muñeca es clave para darle efecto a la pelota. Claro. Entonces en nuestro caso se complica un poco más, no solo también el efecto, sino la coordinación o la velocidad de reacción que le pueden llegar a dar personas con mayor categoría. Y en tu caso también usas la paleta con un vendaje, ¿verdad? Claro, como yo tengo afectado digamos, del cuello para abajo, necesito un vendaje en mi mano para sostener la paleta. Eso también me limita un poco a la hora de mover la mano y poder darle el efecto, digamos, correspondiente. Usamos otras técnicas más adecuadas a nuestra funcionalidad. Bien, estamos hablando con Constanza Garrones, jugadora de tenis de mesa adaptado a Argentina, que compitió en Toronto 2015, estuvo en Lima. ¿Qué experiencia te dejó Lima 2019? Bueno, Lima fue una locura, no solo por la dimensión de un panamericano, que siempre es, digamos, un montón. Yo había participado en Toronto ya, pero no fue lo mismo, porque en ese entonces yo era muy nueva, no entendía mucho de toda la dinámica de un torneo tan importante, ni mucho menos, y esta vez la viví muy desde adentro, poniendo la pasión y todo en la mesa para dejar a mi país lo más alto posible, que es siempre mi objetivo. Y nada, estaban un poco lejos las posibilidades de clasificar a Tokio en ese torneo. Igualmente lo viví como si fuera el torneo de mi vida. Tuviste partidos muy buenos, hubo partidos tremendos que sacaste. Claro, porque bueno, como te digo, son categorías más altas, cosa que me dificulta un montón, pero notaba que mi juego complicaba y que podía ganarlo. Incluso fueron candentes, porque en dos de ellos, ¿no? Más que nada, uno era contra Estados Unidos, que era, digamos, el partido clave para la medalla, y el segundo era
el que jugué contra México, que era la campeona panamericana de Lima, claro, de la clase 3. Entonces fue como una locura haberle ganado y encima 3-0, fue como muchísimo. Así que bueno, ¿cómo está Alexis? ¿Cómo? Alexis, ¿cómo está? Alexis, todo bien, cumplimos 5 años, ahí de 24 justo. Alexis Cañuga es otro jugador de tenis de mesa adaptado, así que hace 5 años en la Copa Tango, ahí se pusieron de novios. Sí. Muy bien ahí. Así que ya hace 5 años que están juntos. Ahí leímos ahí un posteo que hiciste el fin de semana. Así que bueno, Constanza, queríamos saludarte, queríamos que nos cuentes un poquito cómo había sido toda la Copa, bueno, tu participación allí en el Senari y también refrescar un poquito lo que había sido Lima. Bueno, y ojalá que se puedan dar los puntos necesarios para subir en el ranking esa posición que te falta y que estés en Tokio 2020 con el resto, o gracias a muchos, los tenismesistas, ¿no? Así se dice, los tenismesistas de Argentina que estén ahí. Bueno, y aparte agradecerte especialmente por seguir siempre a Paradeportes, vos y el equipo argentino de tenis de mesa. No, muchas gracias a ustedes por toda la difusión, son una masa. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Constanza Garrone pasó por Paradeportes Radio, aquí la verdad divina, una gran deportista, siempre muy amable. Yo creo que una de las mejores fotos la tenemos de Constanza, ¿sí? Estaba aguerrida. Sí, aguerrida. Esa es la definición. Pongamos esa foto, chicos, ahí después, busquemos esa foto, porque la verdad que fue de lo mejor que pudimos hacer allí en Lima. 22:02, ya estamos cerrando. ¿Nos quedó algo pendiente? Amputados. Final en Junín, 7 de diciembre. Sí. Cambió la fecha. Bien, Golbol. Golbol, sí, muy importante esa información porque arranca el sudamericano. Dale. En San Luis, 2 sedes. Perdón. San Luis, La Plata. Y los equipos van a participar en masculino. Son Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Paraguay y Argentina. Y en el femenino, Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Mañana se confirma si se agrega Bolivia. Perfecto. ¿Algo pendiente? Al día. Bueno, fantástico, un saludito más que quede por ahí. Bueno, a toda la gente le agradecemos. Damián, ¿tu novia? Mi novia, bien. Bien, un saludito. Bien, buscándola. Así que ya saben. Excelente. La rompió todo. Bueno, fantástico. Así vamos cerrando para Deportes Radio. Le agradecemos a toda la gente que nos acompañó. Bueno, a Carlos Lugano, Mariano Morazzani, Facundo Felices Adaro, a Mauro Lagusta, a Guillermo Petruccelli. Bueno, a todo el equipo. Un saludo a Susana Maciotra. Sí, le mandamos un beso grande. Una de las deportistas argentinas más importantes de la historia paralímpica. Así que con ella estaremos haciendo muchas cosas, siempre acompañando a Paradeportes. Bueno, un saludo a Diego Serega. Dimos la noticia. Diego Serega, la primera persona CIA del mundo que va a dirigir un equipo de fútbol. Y ese equipo de fútbol va a ser el de la Fundación para Deportes. Así que estamos muy contentos con eso. Charlamos con Constanza Garrone también sobre la Copa Tango de tenis de mesa que se disputó en el Senado el fin de semana. Así que muchísima información. Les pedimos que nos sigan a través de paradeportes.com con todas las noticias que subimos todos los días, con nuestras redes sociales, con los más de 120.000 seguidores orgánicos. Y el próximo miércoles a las 21 nos encontramos aquí, una vez más, en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado e inclusivo y paralímpico argentino.